Hello. Hello, Miss. Kimberly. Okay, let's check the attendance. Be ready, please. Qué poquito veo. Only let me bring some water, a glass of water. Give me 2 seconds. No, 15 seconds. Bueno, ya se fue la coach, hagamos fiesta. Bien, ¿quién empieza? Hey, where? Where is all the people? Are they missing? Well, let us start. Adriana Beatriz. Present. Okay. Ana Mercedes. Claribel Esmeralda. Daniel Oswaldo. Present. Excelente. Dora Stephanie. Eloísa Abigail. Gloria Elizabeth. Present, teacher. Excelente. Henry Oswaldo. Jacqueline Beatriz. Okay. Jonathan Humberto. José Ángel. Okay. Catherine Stephanie. Present. Okay. Kimberly Natalie. Present. Okay. Lorena Araceli. Present. Okay. Allá a lo lejos, pero la escucho. Lourdes Paola. Lourdes. Mario Antonio. Marvin Alberto. Present. Excelente. Romeo Antonio. Present. Great. Ruth del Carmen. Present. Excelente.
Verónica Elizabeth. Víctor Manuel. Present. Okay. Xiomara Judith. Katherine Avilés. Después de esto. Okay. En Henry. Está de teacher. Oh. Al hermano le está explicando unas cosas, pero ahorita se está conectando. No sé por qué le ha dado problemas a él. Ah, sí, ya lo vi que bien. La contra la Okay. contra. Who is missing? Ana Mercedes, Claribel, Dora, Eloísa, ¿no? Jonathan, Lourdes, Mario. Present. Okay. Verónica, Xiomara. No. Okay. So yesterday we were practicing the double H questions in simple present tense. Okay, today we're going to make a review, make some exercises, and also I'm going to check the homework. Did you do the homework right? Había homework. Yes. Ah, pues no me Ser. pregunte, coach. No, a todos. Va a ser random. Pregúnteme de otra cosa, de la homework, ¿no? Okay, first the review. Okay, we have two types of double H questions. If we can make questions using the auxiliary do or does, double H word, auxiliary do or does. Dependiendo del sujeto, subject and verb. Okay, esa era una de los patrones o una de las formas de las double H questions. Y aquí tenemos some examples. Where do you work? When does she wake up? Who is your brother? Pero también tenemos de otro tipo. Tenemos double H questions using the verb to be. So in this case, we are going to start with the double H word. Then we are going to add the verb to be and the subject. The subject and the complement, right? The examples are, where are you from? Who is that man? When is your class? Okay, entonces, esos serían los dos tipos de double H questions. De eso. It's clear. Este sería como un review porque ya lo vimos. Pero ¿tienen preguntas de esto? La estructura. No. ¿Qué Yo es? sí tengo una pregunta, Jess, teacher. Lo dígame. siento. Más que todo es como que a mí me confunden un montón los tiempos. Entonces, no sé en qué momento se ocupa cada uno. ¿Cuándo es que es do o does en simple present? ¿Y cuándo es con el verb to be? Quizás es fácil para entenderlo, pero me cuesta un poco ese. Vale, O no sé si me voy a primero, entender también. vale, primero para saber qué tiempo vamos a usar,
¿Recuerdan las tres razones principales o cuándo íbamos a utilizar el presente simple? Eso sería lo Cuando son primero. hábitos, Ajá. hábitos, rutinas y algo que no se puede mover, que es Yes. así. On changing situations, facts, o sea, cosas que son comprobadas, que tienen una comprobación científica, que yes, that's correct. Entonces, cada vez que veamos algo de eso, sabemos que vamos a usar simple Simple present. present. Vaya, ahora lo siguiente, ¿cuándo vamos a utilizar do y cuándo vamos a utilizar does? Lo más That's fácil, ajá. Vamos, empecemos simple con present. does. He, she, it. ¿Qué sujeto vamos a utilizar does? Con he, she, and it. He, she, and it. Yes, correct. Y obviamente con los demás usaríamos do. Okay. Es el auxiliary, lo necesitamos en este caso para las preguntas. Okay, porque no son como preguntas directas, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, where do you work? Entonces, necesitamos como ese nexo que sería el auxiliar. Okay, para unir la double H word con el sujeto. Okay. Okay. Ajá, entonces, por ejemplo, tenemos when, okay. Tenemos nuestra double H word here. When. Tenemos el subject, she, y tenemos el verb, wake up. Pero como when no lo puedo relacionar directamente con el sujeto, okay, porque obviamente cuando yo utilizo when, estoy preguntando acerca de o voy a preguntar fechas. Entonces necesito como un nexo que me relacione eso con el sujeto. Okay. When does she wake up? Entonces, en este caso es cuando vamos a utilizar los auxiliaries, cuando necesitamos Okay. una relación. Vaya, tenemos también el último ejemplo, si se fijan, tenemos con who, pero aquí no lleva el auxiliar. Okay, en este caso, porque la double H word se relaciona directamente con el objeto, o sea, sobre quién recae la pregunta, who is your brother? Entonces, se está refiriendo al sujeto en específico. Entonces, por eso no es necesario agregar un do o un does, porque va directo, who is your brother? Okay. Y Okay. para el caso de cuando vamos a utilizar verb to be, que okay, recuerden que el verb to be tenía dos significados. ¿Cuáles eran? Ser y estar. Ajá, podía ser un verbo de estado, o sea que podría decir cómo me encuentro yo. Por ejemplo, I am happy, I am sad. Okay, verbo de estado. Y podría ser también el que decían de posicionarse de que está en algún lado, ¿verdad? Entonces, en este caso, el verb to be es el que nos va a servir de link con nuestra double H word. Okay, where are you from? Okay, who is that man? When is your class? Y de una sola vez, recuerde que el verb to be nos va a ligar con el subject.
por decirlo así. Vaya, tenemos. Este sería el subject. Man. Class. You. Esos serían los sujetos. El verb to be nos va a ligar. Okay, la WH word con el subject. Okay, where are you from? When is your class? No sé si está un poquito más claro. Sí. Ok, entonces, y si se fijan también acá, digamos que las preguntas van, si son con el verb to be, van relacionadas a los significados que mencionamos al inicio, ¿verdad? Que nos van a indicar, por ejemplo, where are you from? Ah, nos va a indicar de esa persona de dónde viene o dónde ha estado, de dónde es. Okay. Who is that man? Okay. ¿Quién es? When is your class? Entonces siempre va a ir ligado como a esos significados que puede tener el verb to be también, o sea, la pregunta en general apunta para eso. Okay, gracias. Sí, ya me quedó más claro. Y no tenemos en estos casos, cuando utilizamos el verb to be, no utilizamos otro verbo. Entonces, esa es una de las características Okay. principales. Si ven acá, utilizamos otro verbo, work, wake up. Bueno, solo en el caso de who, no, porque estamos utilizando el verb to be. Who is your brother? Pero cuando utilizamos el auxiliary do or does, por lo general tenemos un verbo principal en nuestra pregunta. Cuando utilizamos verb to be, ese es el único verbo que vamos a tener en la pregunta. No vamos a tener otro verbo, porque si no, ya no sería un simple present, ya no sería ese tiempo verbal, sino que ya es otro, que en algunas veces, en algunos ejemplos, habían armado, ¿se acuerdan que, por ejemplo, habían dicho, where are you sleeping, por ejemplo? Entonces, ahí yo ya estoy agregando un verbo más, pero ya estoy cambiando de tiempo porque Continuo. ya estoy con el continuo, correcto. Entonces, si es simple present, vamos a usar verb to be, okay, y ningún otro verbo para el caso que sea este. WH question with be, with the verb to be. Ok. Thank you. You're welcome. Okay, now let's do the exercises. Okay. Muy bien. I'm going to send you the link. You are going to. Start to work on it. Empiece a trabajar en los ejercicios y yo le voy a preguntar. Le voy a ir preguntando, pero la idea es que usted ya los tenga avanzados. Así que cuando yo le pregunte, ya la mayoría ya tiene que tener su respuesta. Ok, ahí están. Vamos a ordenar. Order the words, ok, todas están acá, but they are in disorder. So you're going to tell me the correct order or of the question. Y vamos a empezar con Romeo, number one.
Lo agarré en curva. Apenas leyendo el estado. Where do they from come? Where do they come from? Excellent. Ana Mercedes, number two. Ana Mercedes, ¿está pensando o está congelada? Se me hizo, se salió, creo. Mario Antonio. Sería, what does she do? Okay. What does she do? Yes. Thank you, Henry. Okay, Ruth, number three. Hoy, permíteme. When do you eat breakfast? When do you eat breakfast? Excellent. Catherine, number four. Catherine Aviles. Catherine. Okay, José Ángel, number four. Estaba pensando, Catherine. Why does he study English? Okay, why does he study English? Yes. Okay, Catherine Stephanie, number five. How do you? How? How many? Ajá. How many do you? Year, creo que dice. Per year. Sí. Vaya, le voy a dar una pista. Para el caso de how many, que eso creo que no estaba en el ejemplo. Y we are asking about quantity, o necesitamos saber una cantidad. Cuando utilizamos how many, este siempre va a ir ligado o como directamente relacionado al objeto que se está preguntando, la cantidad. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el objeto que queremos saber? Books. Books, muy bien. How many books? Y ahora sí, seguimos con la misma estructura. Auxiliary. Do you? Do you? Muy bien. Verbo. No logro ver, pero creo que dice Read, yes. read, really. How many books do you read per year? Correcto. Excelente. Thank you. Okay, Víctor Manuel, number six. How much dues iguals no Aquí iría iguals. igual como lo mismo que how many.
¿Qué estamos preguntando? ¿O de qué queremos saber la cantidad? How much? ¿Cuánta qué? How much one Sugar. Dues. Sugar. How much sugar? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuánta azúcar? How much sugar? Y luego seguimos con la misma estructura. Auxiliary. How much sugar? One heat. El auxiliar, ¿cuál sería? Does. Does. Ok, how much sugar does, ahora el sujeto. What? He. He. He want. Want. Muy bien. How much sugar does he want? Excellent. In the question mark. Number seven. Seven. Marvin. No sé. How is your house? How, tócale. How, yes. How is your house? Excellent. Number eight, Jacqueline. Jacqueline Beatriz. Ya estoy leyendo. When do you play soccer? Yes, correct. When do you play soccer? Okay, number nine, Lorena. Which of the subject is they? Again? Sería twenty day, twenty you. En la la 8 es day. En la 8, when do, ah, yes. When do day, esa es la que me estaban diciendo. Yes. Okay. Number 9. Vaya, para que avancemos, porque después tenemos otra actividad, la tarea. Este, vaya levantándome las manitas los que quieren participar y yo les voy a ir dando la palabra. If you have the answers. La manita de Zoom. You don't have the answer. Okay, Adriana, number 9. Who reads short tales? Who reads short tales? Excellent. Thank you. Okay, necesito varios, necesito 10 voluntarios. Vamos, vaya, levanten la manita, participen. Okay, Gloria, number 10. When do you ¿cómo se pronuncia? Celebrate your birthday. Excellent. Thank you, Gloria. Okay, Lorena, number 11. Lorena. Eleven, Lorena. Escucha. Ahorita sí. Where does she read the newspaper? Okay, where does she read the newspaper? Excellent. Okay, Ana Mercedes, 13. How many brothers do you have?
Excellent. How many brothers do you have? Okay. More volunteers, please. Ya no tengo valientes. How often? Okay, how does often? Does she be able travel? Be able. Does she travel? Be able. So, how often does she travel by Europe? Yes. Okay, Catherine. Who studies English? Muy bien. Who studies English? Okay, number 15. Where do they go to school? Yes, where do they go to school? Sixteen. Vamos, hay algunos que no han participado. This is your chance. Hey. What does your sister buy in the store? Okay, excellent. What does your sister, right? What does your sister buy in the store? Seventeen. Oh, Austin. Doesn't he go to the movies? How often does he? Okay, how often does he go to the movies? Excellent. 18. Vamos a ver. Henry, 18. Henry. When do you get up? Okay, when do you get up? Okay. 19, Daniel Oswaldo. Daniel. What time is it? No. Yes. What time is it? And the last one, Adrian. How much need do you money? How much? ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? How much money do you need? Muy bien. How much money do you need? Excellent. Que luego que las haya completado, porque se supone que eso están haciendo ahorita, you have to click on finish. Check my answers. Y luego por ahí.
A ver, how often does he go to the, le puse novice en lugar de movies. Y ti en lugar de yes. ti, it. At this, what time it? Well. Ok, lo completan para practicar. Now, Páseme la do copia por mala el de newspaper. Do you remember the homework? What was the homework? Hello. No. Muy bien, entonces vamos. Y van a escribir una descripción acerca de... Wait. Bueno, iban a escoger cuatro profesiones de cuatro lugares de trabajo que estuvimos viendo el día de ayer. The hospital, an office, a store, and... ¿cuál era la última? A restaurant. No, a hotel. Entonces, de cada categoría iban a escoger un personaje. And you have to write the description of the duties, what do this person do, a short description. You are going to read the description and somebody else will try to guess. Va a tratar de adivinar cuál es la descripción. O sea que usted va a decir la descripción sin decir la profesión. Y su compañero va a tener que adivinar la profesión. Okay, I will give you 2 minutes to finish the descriptions, por si no las han terminado. Okay. En lo que yo preparo, cómo vamos a estar haciendo a los que van a participar. Okay, check that you have all the descriptions, please. Y lo vamos a hacer random. Okay. Bueno, solo voy a pasar sus nombres. Romero. José Ángel. Kimberly, Manuel, Jacqueline, Lorena, Catherine, Stefano. Daniel,
Adriana. Gloria. Marvin. Mario. Catherine Avilés, Henry, Ana y Ruth. Okay. You will have 30 seconds. Seconds to guess. To read your description. Okay, el primero que aparezca va a leer la descripción sin decir la profesión. Y el segundo va a tratar de adivinar. Aquí le voy a llevar el tiempo. Tiene que ser en menos de 30 segundos. Okay, go. José Ángel, the description. And Ana, you are going to guess. Va a tratar de adivinar la descripción. Okay, ready? Go. Okay, he's responsible for applying justice, and he decides who is guilty or who is innocent. El lawyer. Oh, it's a lawyer. Don't say it, don't say it. No tienen que decir la profesión. Si no adivinan a la primera, pueden hacer preguntas. Yes, no question. For example, does this person work in an office? Does this person works with a lawyer? Okay. Entonces, si no saben a la primera, hagan preguntas. Pueden hacerlas ustedes mismos, si a usted le toca, o sus compañeros también pueden ayudar, como para dar pistas. But don't say the answer hasta que agotemos todas las posibilidades. Okay, vamos con la siguiente pareja. Hey, Adriana. The description. And Kimberly, you will answer. Ready. Not ready. He is wearing a white coat. He diagnosed condition. Kimberly, say the answer. The doctor? Yes. Okay, a doctor, correct. Okay, thank you. Next. Okay, Ruth and Daniel. Okay. Take orders for customer, carry food and drinks
for the kitchen to dining tables and clean table after customer finish dining or as an eater. And the cook is person is chef. Take orders for customers. Oh. Who is the person service for when you go to a restaurant? Daniel. The waiter. Yes. Yes. Un poquito tarde. Un poquito tarde. Waitress. Solo nos faltó hacerle mimos. Okay, next. Catherine and Catherine Stephanie and Manuel. No es el que acaba de pasar, ¿no, verdad? No. Okay. Okay, Catherine, Stephanie. ¿No las tiene? En eso estoy. In the dry. Maria. In the dry, in the motorcycle, and also in the car. Yes, Manuel. Como se dice, taxista en Guide. ¿Cómo? Taxista, sí, no sé cómo se dice. ¿Taxi? Driver. Driver. Is a taxi driver? Is a taxi driver. Catherine? Yes. Okay. Okay, yes. But you have to remember the names of the professions. Okay, next. Gloria and Jacqueline. This person is a wife controlling the workplace. ¿Puedes repetir porque no escuché bien? This person is a wife controlling the workplace. Repito otra vez. This person is always controlling the workplace. Security guard. Yes. Okay. Great. This person is always controlling. ¿El qué? The workplace. Ah, the workplace. Okay, the workplace. Okay, yes. Let's see. One more. Okay, Catherine Aviles and Henry. You are so lucky. Oh, bueno. It's the destiny. Sí, eso veo. No se escapa de mí.
Aunque quiera, Henry. Okay. The description. Catherine. Short papers and recipients. Short papers and recipients. Henry. Perdón. Secretary. No se puede. But don't say the answer. Don't say the answer, Catherine. Okay, what was your answer, Henry? ¿Qué dijo usted primero? What was your answer? Y ella dijo que este, y la persona ordenaba los papeles y recibió los clientes. And your answer was? It's a secretary. Ah, you did, you say secretary. ¿Esa dijo? Sí. Es que lo dijo en español, por eso se lo dije en inglés. Ah, okay. Yes, Henry, what happened? It has to be in English. Okay. Muy bien. One more, let's see. Marvin and Lorena. Not ready. Not ready. Lorena, are you ready? Yes. Okay, read you your description and Marvin is going to guess. He is work in office. He is books accountable. He is elegant. Okay, a lo lejos se le escuchó. Did you listen, Marvin? No, no listen. Repeat, por favor, Lorena, please. Repeat. He is a work. He is a work in office. Okay, this person works in an office, dice Marvin. Yes. Okay, siguiente. He's do books accountable. Okay, this person like write on the accountable books. Yes? Yes. Marvin, yes, what profession is that? No recuerdo esa profesión. Creo que no estaba entre el vocabulary. Vaya, ¿pueden hacer preguntas? ¿Qué preguntas podríamos hacer? Yes, no questions. No, ninguna. ¿Cualquiera de los demás? Is a person is a counter? Yes. It is an accountant, Lorena. Yes. Okay, thank you. Creo que no estaba en la lista de las professions, por eso, creo, I think. Okay, questions about it?
Le falta todavía practicar un poquito más de cómo hacer preguntas. Yes, no question. Eso ya lo tendrían que manejar. Okay, let's try. No. That, yes, one more. Mario and Romeo. Mario. Are you there? No. Volunteer. Tampoco tengo voluntario. You want to go? Okay, Jose Angel, read one of your descriptions, please. Okay. He receives customers and he managed the reservation. Okay. The receptionist. Yes. Okay. What is the other name for a receptionist in a hotel? Front desk receptionist. Yes, correct. Front desk agent. Front desk agent. Agent. Mm-hmm. Agent. Okay. What else? Questions? More questions? No. No questions. Okay, let's see. Para mañana iniciaríamos ya el siguiente tema. Ya con esto vamos terminando el simple present. And for tomorrow, we will have a new topic. Okay, which is placement of adjectives in conversation. Okay, that will be for tomorrow. ¿Y tenían alguna duda, consulta sobre la plataforma? ¿Algún ejercicio? Había que llegar hasta el middle lesson. ¿Verdad? Yes, hasta el midterm. Mañana vamos a terminar la section 3 y nos va a quedar el jueves para trabajar en el midterm. Pero si ustedes, o sea, como pueden ir adelantando, lo pueden trabajar y si tienen algo en lo que tengan dudas, lo podemos venir a realizar aquí en la clase. Yes. Say something, people. Pero mañana es jueves. Yes, thank you. No, tomorrow is Wednesday. Oh, yes, yes. Yo estoy adelantado. Yes. Yes, tomorrow is Wednesday. Muy bien. ¿Alguien que no haya participado? ¿Todos participaron en lo de las descriptions? Yeah. ¿Who? ¿Quién faltó? El teacher. Me. No, because I'm always talking. So it's your turn to talk. Para eso era la homework. Para que hablaran ustedes. You have to talk more. A los niños yo les tengo que decir, ya no hablen, stop talking. Pero a ustedes les tengo que decir, please talk and say something. Porque pregunto y como que, I don't know. Es que todavía no hemos agarrado confianza. ¿Verdad? Pero ya pasó la primera semana, ya. Les creo la primera semana, ya en esta, ya.
Lo que pasa es que como Entendido, sí. cambiar de coach ya es como, ah, pues esta semana ya no importó, hoy vamos a volver a ser teamies. No. You have to be free and confident to talk. ¿Verdad que no soy enojada, Henry? Mejor me responda. Se queda callado. Mejor no dice nada. Yes, cabal. No, mejor no le pregunto. Si no me muevo, no me ve, dijo. Cabal. Exacto. ¿Qué gana Mercedes? No cuestión. Ok. Solo quiero ver si algunos de los que no vinieron, ya vinieron. Claribel, Dora, Eloísa, Jonathan, Lourdes, Verónica, y Xiomara. No? Ok. So that will be all. See you tomorrow. Thank Bye, you. good See you night, see you tomorrow. Good Bye night. bye. Thank you, goodbye. Good rest. Goodbye. Goodbye, see you.